Ahora nos encontramos en lo que es el edificio de la Alcaldía Tlalpan, en donde tenemos un mural que representa toda la historia cronológica desde la época prehispánica. Asimismo, podemos ver en las pinturas cómo va evolucionando a través de la historia lo que es desde la época prehispánica hasta la actualidad. Ahorita nos encontramos desde el inicio donde se puso aquí una ciudad de los Cuicuilcas, donde se establecieron por primera vez en esta zona, hasta que llegó el cataclismo del Xitle, donde todo el valle fue cubierto por una fuerte explosión del volcán Xitle, donde llenó todo el valle de piedra volcánica, dejando así enterrado todo lo que fue la ciudad de los Cuicuilcas. Aquí continuamos más adelante, donde se ve el momento en que hace erupción el volcán del Xitle a las faldas del cerro del Ajusco. Aquí cuenta cómo fue la erupción y cómo tuvieron que evacuar la ciudad. A algunos sí les llegó la erupción, desgraciadamente, enterrando así todo lo que era la zona de pirámides bajo varias toneladas de piedra volcánica. Ahí se ve cómo sufrieron en el momento de la erupción, cómo fue en el momento que les cayó la erupción, porque fue de sorpresa. Fue tan fuerte que llegaron las piedras hasta el valle de Chalco. Vamos a llegar en la época de la colonización, donde ya los españoles vinieron a conquistar todos los pueblos que estaban alrededor del lago de Texcoco, que actualmente es la Ciudad de México. Aquí se establecieron varios pueblos alrededor del lago, entre ellos fueron los Huilcas, que eran de este lado sur, cargados del lado de Tlalpan. Más adelante vamos a encontrar el mural, donde ya empieza lo que es la colonización. Aquí en el mural que les estamos explicando fue de la época donde se colonizó el centro de Tlalpan. Aquí tenemos las fachadas de lo que fue la Casa Chata y la fachada de la Iglesia de San Agustín de las Cuevas, y una parte del centro de Tlalpan en la época de la colonización. Más adelante, en lo que es la puerta principal, en la entrada principal de la alcaldía, van a ver los símbolos de los 13 pueblos que iniciaron realmente lo que fue la alcaldía de Tlalpan, sus códices y su antigüedad de la época prehispánica. De este lado tenemos el mural, donde nos habla ya de la época de la independencia, donde podemos ver a Morelos con cadenas, ya que en Tlalpan estuvo preso un tiempo antes de ser ejecutado en Cuernavaca, Morelos. Por eso se ve en el mural que tiene las cadenas, porque fue en Tlalpan donde estuvo por última vez, aquí, antes de ir a su ejecución. Más adelante, en los siguientes murales, también nos habla de la independencia, cuando se hicieron los tratados. Es el árbol que representa el árbol donde fueron los 11 mártires. El que tenemos en un lado de la esquina de la alcaldía de Tlalpan. Todavía permanecen vestigios del árbol donde fueron ejecutados. En el mural a Emiliano Zapata sentado junto a uno de los caudillos. Y en el lado izquierdo del mural tenemos un teléfono antiguo ¿Por qué lo tenemos ahí? Porque cuando se inventó el teléfono, la primera llamada internacional que se hizo en la historia fue de Tlalpan a Nueva York. Asimismo, en la parte de arriba está dibujado un tranvía, ya que Tlalpan fue de los primeros en tener este tipo de transporte. Aquí se ve cuando ya eran modernos, pero desde un principio existieron tranvías que eran jaladas por mulas. Históricamente, aquí era una ruta de las primeras que existieron en la Ciudad de México. En la parte de arriba encontramos una parte que también explica que aquí en Tlalpan se encuentra el Colegio Militar, donde antes se daba en lo que era el Palacio de Chapultepec. Conforme a la guerra que se suscitó con Estados Unidos, después de esa lamentable batalla, se optó por crear el Colegio Militar, que lo tenemos precisamente ubicado a finales de lo que es el pueblo de San Pedro Mártir. Y actualmente ahí se encuentra el Colegio Militar de la Ciudad de México, donde muchos de los jóvenes hacen tanto su servicio militar como sus estudios, ya que también es como un tipo de universidad donde pueden prepararse para ser pilotos o para otro tipo de carreras de ingeniería militar. Ahí se ve la entrada como era inicialmente, ya actualmente ya no es igual, ya ha cambiado mucho. Pero el Colegio Militar continúa desde esas épocas aquí en Tlalpan. En esta parte del mural nos está dando una explicación de lo que es ya la actualidad, de la época moderna. De este lado se notan ya los edificios que son la modernidad actual. Y aparte también nos está enseñando en el mural el símbolo de la Villa Olímpica, donde se hicieron los primeros Juegos Olímpicos aquí en México en 1968. Todo lo que es la modernidad actual está plasmada en la parte del lado derecho del mural. Todo esto es de la villa donde se hicieron los Juegos Olímpicos, por eso se llama Villa Olímpica, donde actualmente hay un deportivo con el mismo nombre, ya que ahí practicaban los atletas que vinieron para esa olimpiada en esa época. El Ajusco es el que nos dota más de oxígeno a todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México.